Sin duda son de mucha ayuda para las familias, pero resulta que el municipio pide que la gente haga el trámite, eso cuesta. Por ejemplo, en las comunidades le cobran 100 pesos a las familias para acreditar el comprobante de domicilio, pero luego ya cuando salen los expedientes, como es el caso allá ahorita, de tinacos, estufas, no hay respuesta de la autoridad, no sabemos para cuándo van a entregar o qué se va a resolver. A la gente le generan expectativa, pero al final no les dicen para cuándo les van a entregar o cuánto les van a entregar. Con esas acciones, imagínate, sobre todo en las zonas rurales, son de mucha utilidad ahorita, porque es ahorro. O sea, son programas nobles, pero pues si no lo resuelven, la gente sufre y gasta. Le pedimos al gobierno municipal que a la brevedad entregue los apoyos, los cuales están destinados a las familias de las comunidades rurales de más escasos recursos. Inmuvi, por ejemplo, que es quien tiene los expedientes y el programa, yo he platicado con el secretario del ayuntamiento sobre este tema, pero él tiene disposición, pero los operadores no. Vamos a buscar al secretario nuevamente para ver que les liberen ya a la gente sus apoyos. Porque el Estado no trae nada en ese concepto. O sea, ni el municipio ni el Estado trae acciones de impacto de cara a esta crisis que está en el campo, que es muy grave. Hay muchos programas que se pueden echar a andar, porque incluso son parte de los programas que tiene o que tenía el Estado. Sevicet en el pasado tenían estufas, tenían boilers, tenían tinacos para el almacenamiento de agua, pero ahora no entregaron nada. No tienen nada, pues. Entonces, de cara al año que entra, pues la situación va a ser más crítica porque la gente va a tener que, con sus recursos, intentar resolver sus necesidades. Con imágenes y con la edición de Donato Herrera Torres, les informa Roberto Silva Díaz.